Sí, mire, nosotros somos crianceros, tenemos vacunos y tenemos cabras, caballos también. Y esta lluvia lo hace bien porque el ganado por lo menos puede comer los montes que quiera, porque pasto no hay. Por aquí va a haber pasto por allá por noviembre más o menos. Pero sí tenemos la gran problema es que tenemos todos los animales metidos en la nieve, pues, que va a ser muy difícil llegar a donde ellos. Yo creo que no hay que luchar harto para poder sacarlos, pero hay que hacerle empeño para sacarlos, para poder seguir, que es lo primordial para nosotros, los animales que trabajamos con ellos, para poderlo tener el sustento de todo el año. Muchas gracias. Pero hay nieve arriba y hay que luchar mucho para llegar a donde ellos, y Dios quiera que no tengan mucha pérdida, pero pérdida vamos a tener. Aunque no queramos, ya Bueno, la pero tenemos pérdida ya. El alcalde se ha portado siempre bien con nosotros, con toda la gente, tanto la parte urbana como la parte rural. Entonces queremos agradecerle todo a eso porque ha sido siempre preocupado él. Ahora que estamos, que ha nevado y se ha preocupado mucho de nosotros. Lo otro quería decir yo que estuve hablando con el gobernador recién y también siempre de acuerdo el alcalde con el gobernador que trabajen juntos. Porque ahí podemos progresar, pero cuando hay políticas que van al revés, nunca andan bien las cosas. Entonces él se rió un poco, pero comprende que también nosotros como campesinos nos damos cuenta de que cuando actúan mal las autoridades, andamos mal todos. Y por eso queremos agradecer también al señor alcalde con todo su equipo que ellos tienen. Nosotros le damos muchas gracias al alcalde y al gobernador que vino para acá a verlo cómo estábamos nosotros. El problema no es nosotros, son los animalitos. Pero estamos agradecidos que ellos vinieron y les vienen a dar ayuda. Importante ayuda, víveres, Sí, entregarle cheques también. también estamos agradecidos por eso. Bueno, la municipalidad y el gobierno presente con las necesidades de la gente. Sí, también. Así que esto es lo que nosotros así vivimos todos los años, es lo que vivimos así, pero le agradecemos la autoridad que vino hasta acá. Ahora cuidarse por el frío. Ahora cuidarse mucho por el frío. No, muy agradecida a todo el alcalde, el gobernador y a todas las personas que están acá, que hace bastante frío, pero nos están apoyando en este momento y nada más que darle las gracias a todos y nada, vos, que estamos muy contentos por tenerlos acá y muchas gracias. Importante llegar donde otros no llegan. Yo hoy día en coordinación con la municipalidad de Yapel, con el alcalde de Yapel, estamos solidarizando con la familia de este lugar cordillerano. Sabemos que no la están pasando bien, sabemos también que también hay experiencia en relación al tema de ello. Todo el invierno ocurre esto, pero hoy día estamos marcando impronta distinta, estamos articulados y coordinados con la municipalidad. Con el alcalde, el alcalde viene a entregar una muestra de cariño, una muestra de unos víveres, de carbón. Nosotros venimos a entregar unos cheques a través de INDAP, pero también haciendo un catastro y levantando información, cómo están las personas, sobre todo los crianceros. Sabemos que están falta de forraje, falta de carbón. Estamos analizando la situación de ellos, estamos levantando la información a través de la provincia del Chuapa, en coordinación con el alcalde, al gobierno regional, a la intendenta. Bueno, mira, como siempre en todas las temporales grandes, estos sectores son los que se ven más afectados, todos los que están prácticamente en la cordillera. Bueno, y hoy día nosotros es un tema más simbólico de venir a verlos cómo están, a saludarlos y además también venirles a dejar cosas que son tan esenciales que aquí ellos no tienen acceso a comprar. Hay algunas personas que logran tener y tener sus cosas guardadas para el mes y otros que no lo alcanzaron a hacer. Por lo tanto, nosotros venimos a eso, a saludarlo y además manifestarle nuestra preocupación de tantos illapelinos que están preocupados, así como algunas personas disfrutan con el paisaje, pero aquí hay personas que lo pasan mal porque viven acá. Entonces es bastante complicado de que una familia así como la de Maribel, que tiene niños pequeños, que además en el techo debe tener 30 o 20 centímetros de nieve, y eso es un tema que a nosotros nos preocupa. A pesar de que ellos saben enfrentar bien la adversidad, nosotros venimos acá a solidarizar con ellos.